Buenos días. ¿Tienes algún problema con la presentación? Al parecer no. ¿Sí se puede ver bien? Sí, solo, bueno, hay un pequeño cuadro gris arriba. Es que es donde aparece que se está uniendo la gente, pero no sé cómo moverlo. Ok. Es el que aparece. Okay. Sí, pues fuera de eso se ve bien. Okay. Listo, Diana, si deseas comenzar. Buenos días a todos. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a la 42ª Semana del Humanismo y Primer Congreso Internacional Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades. Antes de iniciar con la presentación de nuestra conferencista, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados y si tienen preguntas, que las coloquen en el chat para que sean leídas al final de la presentación. En este día presentamos a Sonia Estefanía Acevedo Domínguez. Actualmente es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en lengua inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras, quien nos presenta el tema Breve historia de la traducción musical, el himno de la alegría. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, espero que estén muy bien y vamos a empezar. Pues no sé si sepan que el himno a la alegría tiene una maldición. Cuenta la leyenda que cualquier compositor de sinfonías después de Beethoven, pues morirá después de su novena sinfonía. El compositor puede estar escribiéndola, dejarla finalizada o trabajando en la décima. Y se dice que cualquier músico que decida componer esa décima sinfonía, pues estará desafiando su destino. Al parecer fue Alma, la esposa del compositor austriaco Gustav Mahler, quien dio inicio a esta creencia. Alma era una mujer muy, muy supersticiosa y llevaba la cuenta de los músicos que habían muerto después de componer su novena sinfonía. Además de Beethoven, ella contaba a otros cuatro compositores y pues ella estaba muy, muy asustada debido a que su esposo pues había comenzado a escribir una nueva obra, es decir, la novena sinfonía. Esta obra pues sí tenía estructura de sinfonía, pero Mahler la dio a conocer como si fueran varias canciones separadas, para no caer en la maldición de la novena sinfonía. Y aunque él interiormente pues sabía que era la novena, entonces Mahler pensó que había logrado vencer a la maldición y comenzó a componer la décima. Pero pues, ¿qué creen? Falleció dejándola incompleta. Entonces fue aquí que su esposa Alma quedó totalmente convencida de que la maldición era real. Y unos meses después de la muerte de su esposo, pues Alma también murió. Entonces, después de la muerte de ellos dos, fallecieron otros nueve músicos, al parecer también al acabar su novena sinfonía. Y pues sí, ahorita vamos a hablar sobre el himno a la alegría y lo vamos a escuchar, pero no se asusten. La maldición no es para los que hablen del himno o para los que lo escuchan. Bueno, la música ha sido parte de la existencia humana desde la prehistoria. Fue, es y yo creo que seguirá siendo un elemento de cohesión social y un vehículo cultural muy importante. El doctor Thomas Curry, investigador del comportamiento humano y de la diversidad cultural en la Universidad de Exeter en el Reino Unido, pues llama a la música pegamento social. A pesar de la gran diversidad, la mayor parte
pues de la música en todo el mundo se basa en unos cimientos básicos muy parecidos y realiza funciones similares. Une a las personas y comunica sentimientos, ideas y emociones. Pues la música comunica lo anterior a través de dos códigos semióticos, que es el lenguaje musical, es decir, la música, el sonido de los instrumentos, y el código lingüístico, es decir, la letra de las canciones. Y debido a que el material comunicativo de las canciones depende de estos dos factores, pues su mensaje tiende a ser más complejo y por lo tanto su traducción también. Se dice que la transmisión del mensaje alcanza su punto máximo cuando la lengua del oyente coincide con la lengua en que se canta la canción. Y precisamente es aquí donde nace esa necesidad de traducir canciones, por ese deseo de recibir el mensaje completo y entenderlo. Pero a pesar de esto, pues no se le ha dado mucha importancia a la traducción de la canción. Actualmente, la mayoría de las investigaciones que se han hecho giran en torno a obras operísticas, es decir, canciones de ópera que tienen su origen casi 450 años atrás. Entonces, pero no es extraño que la mayoría de las investigaciones sean sobre canciones de ópera, ya que precisamente pues es la ópera el origen de la traducción de la canción. La ópera nació en las décadas de 1570 y 1580, en Florencia, Italia, pues aquí donde se reunían un grupo de humanistas, de músicos, de poetas e intelectuales que se hacían llamar la Camerata Florentina. Este grupo de gente pues era liderado por el conde Giovanni Bardi. Él era un militar, escritor, poeta, compositor y un crítico literario. Entre los miembros del grupo también se encontraban el compositor y teórico Vincenzo Galilei y el compositor y cantante Giovanni Caccini. Fijándose en el apellido de Vincenzo Galilei, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién creen que es él? Si gustan, escríbanlo en el chat. Basándose en el apellido. Ok. Dicen primo o hermano de Galileo, pariente, hermano. Bueno, pues sí, precisamente es el papá de Galileo Galilei. Pero pues al parecer su hijo pues se llevó toda la atención, ¿no creen? Bueno, en fin, este grupo lo que buscaba era revivir el arte dramático de la antigua Grecia, es decir, la tragedia griega. ¿Por qué? Porque para ellos la música se estaba corrompiendo y pensaban que al retomar las formas y los estilos de la antigua Grecia, el arte musical mejoraría. Sin embargo, pues esta camerata no tuvo mucha influencia en su época, pero sí influyó en la aparición de la ópera como la conocemos hoy en día. Pues con el paso de los años seguían dándose representaciones y las obras que se volvieron más famosas eran las que traspasaban fronteras. Y así poco a poco la ópera fue evolucionando y poco a poco se logró que la ópera ya no fuera un evento exclusivo de la realeza, sino que estuviera disponible para el público más general. Bueno, el tema de la ópera es importante porque además de ser el origen de la traducción de la canción, nos lleva a analizar dos enfoques. El primero es el enfoque musicocentrista. Este es dar mayor importancia a la melodía y al ritmo de una canción. Mientras que el enfoque logocentrista
se centra en dar mayor importancia al sentido de la letra de una canción. Cuando la ópera recién empezó, el enfoque era logocentrista, es decir, la música pasaba a ocupar un lugar secundario y el centro de atención era el libreto. O libreto es una palabra italiana que hace referencia al texto que se canta. Entonces, a ellos lo que les importaba era conservar la letra, sin importar si tenían que hacer variaciones en la parte instrumental de la canción para poderla cantar. Para ellos la letra era todo. Sin embargo, pues 250 años después, se da el cambio de un enfoque logocentrista a un enfoque musicocentrista. Esto gracias a la llegada de Verdi, que él fue un compositor romántico italiano de ópera nacido en 1813. Verdi es muy, muy importante para los italianos, que incluso hay una frase que dice que una Italia sin Verdi sería como una Inglaterra sin Shakespeare. Entonces, pues sí, con Verdi llegaron nuevas técnicas musicales que permitieron el cambio al musicocentrismo. Entre las técnicas se encuentran los sonidos polifónicos, que se refiere a varias notas musicales sonando al mismo tiempo, los sonidos melismáticos, que básicamente es cantar una misma sílaba con varias notas, por ejemplo, como lo hacen Mariah Carey, a Whitney Houston, Ariana Grande, que ya saben, en un segundo cantan demasiadas notas y hacen demasiados arreglos con la voz. Y la tercera es los sonidos rítmicos, que hacen referencia a la duración de los sonidos. Entonces, con todo este proceso de cambios, pues la ópera encontró un nuevo aire. Y ahora lo que les importaba era conservar el componente musical, es decir, el ritmo y la melodía de la canción, ya no tanto la letra. Bueno, en la década de 1950, la traducción de la canción sufrió una evolución debido a la influencia de la música extranjera, principalmente aquella de origen anglosajón, es decir, aquella de procedencia y lengua inglesa. A partir de este momento, pues la canción comienza a ser adaptada y la letra se convierte en un vehículo cultural y comunicativo que a su vez pues permitió la expansión del mercado musical internacional. O sea, es decir, más idioma era igual a más países, esto igual a mayor consumo de música y por lo tanto pues a más dinero. Entonces, tomando en cuenta esta revolución en el mundo de la música, pues podemos tomar como ejemplo concreto para hablar de traducción musical una canción que ha logrado trascender, que se ha convertido en referencia universal de la música y ha sido símbolo de libertad y de hermandad. Quizá algunos lo conocen como el himno a la alegría, la novena sinfonía, otros quizá como la novena de Beethoven o incluso sinfonía número 9 en re menor. Y aquí les tengo otra pregunta. Cuando escuchan el himno a la alegría, cuando alguien se los menciona, ¿quién se les viene a la mente primero? Escriban en el chat un 1 si es Beethoven o un 2 si es Friedrich Schiller. Ok, la mayoría dice que 1. Y pues sí, cuando hablamos del himno a la alegría, de inmediato pensamos en Beethoven, pero ignoramos por completo a Frederick, que de quizá pues no teníamos conocimiento sino hasta este momento. Frederick pues fue un poeta, filósofo, historiador alemán y es precisamente el autor del poema Oda a la Alegría, publicado en 1793. Y a lo mejor se preguntan, pues, ¿qué tiene de importante ese poema? Pues es que cuando Beethoven tenía 23 años, en 1793, conoció la obra. Entonces le entró la inquietud de querer musicalizar ese texto. Y de esa inquietud, pues, es que nace el himno a la alegría, como lo conocemos hoy en día, con la letra del poema de Frederick y con la composición musical de Beethoven.
Y bueno, conoció el poema en 1793, pero fue hasta 1818 que empezó a componer la música de manera formal. Para Beethoven era extraño iniciar la música y que de pronto comenzaran a cantar. Entonces, por motivos de ritmo y para justificar el ingreso del texto en la sinfonía, pues él añadió estas líneas introductorias al poema para, pues sí, para justificar este ingreso de que empezaran a cantar. Entonces, la traducción al español de estas líneas, pues es la siguiente. Oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría. Entonces recordemos pues que la letra original está en alemán. Bueno, el himno a la alegría se estrenó en Viena el 7 de mayo de 1824 en el Teatro de la Puerta Carintia. Algo gracioso es que Beethoven no quería estrenar el himno a la alegría en Venecia, él lo quería estrenar en Berlín, porque pensaba que en, perdón, en Viena, porque pensaba que en Viena pues el gusto musical de la gente estaba dominado por el compositor italiano de ópera Rossini. Por lo tanto, pues él pensó, no, a mi gente no le va, a la gente no le va a grabar mi, no le va a agradar mi composición. Pero pues al final todos terminaron amando la canción. Cabe destacar que cuando la canción se estrenó, Beethoven ya estaba completamente sordo y no pudo dirigir el estreno de su obra. Solo siguió la partitura imaginando en su mente los sonidos. Y cuando la canción terminó, él estaba tan metido en la partitura que no se dio cuenta que la gente le estaba aplaudiendo. Entonces un músico se le acercó y le tocó el brazo para que se diera la vuelta. Y así pues pudiera ver a la gente, perdón, aplaudiendo y agitando los pañuelos. Entonces, pues sí, o sea, tuvo un gran éxito esta canción. Las partes de soprano en el estreno fueron cantadas por Henriette Sontag. Soprano hace referencia a la voz más aguda. Y también fue cantada la canción por Caroline Unger, que ya estuvo a cargo de hacer la canción de la voz, perdón, de alto. Es decir, la voz grave más grave en registro femenino, en voz femenina. Bueno, el himno a la alegría también es conocido por el nombre de coral, no solo por la presencia de un coro en la sinfonía, sino porque fue el primer movimiento coral que se insertaba en una sinfonía y pues esto nunca, nunca se había hecho. Pero no es extraño que Beethoven corriera ese riesgo, porque cuando hizo la novena sinfonía, el romanticismo estaba en auge. Y para recordar un poquito, pues el romanticismo fue ese movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania. Y este movimiento pues estaba caracterizado principalmente por tres cosas, que era la exaltación de los sentimientos, la rebeldía ante las reglas del arte y la valoración de la originalidad. Entonces, pues sí, no es extraño que Beethoven decidiera correr ese riesgo y agregar voces a una sinfonía. La canción de Beethoven nos lleva de regreso a los códigos semióticos que les mencioné al principio, el lenguaje musical o la música y el código lingüístico que se refiere a la letra. Y cuando les digo pues que nos lleva de regreso a los códigos, es porque la música en sí misma ya nos comunica algo, pero con la letra el mensaje de la canción pues se vuelve más complejo. Y recordando también que la transmisión del mensaje alcanza su punto máximo cuando la lengua del oyente coincide con la lengua de en que se canta la canción, pues era de esperarse que surgieran versiones traducidas o adaptadas a los idiomas con más hablantes en el mundo. Por eso el himno a la alegría se encuentra entre las canciones más traducidas de la historia. Y además, pues es tan importante, su importancia es tanta que en 2001, pues se nombró Patrimonio de la Humanidad. Y de hecho, en la biblioteca de la UNESCO dice que se tiene resguardada la mayor parte de la partitura original de la canción.
Bueno, aquí él es el cantante español Miguel Ríos y es quien grabó la versión en español más famosa del Himno a la Alegría. Esta versión se lanzó en 1969 y se convirtió pues en el mayor éxito de toda su carrera. La versión en español se llama Himno a la Alegría, pero también grabó una versión en inglés que se llama A Song of Joy. Con ambas versiones, pues logró alcanzar la fama mundial en 1970. Se vendieron 7 millones de copias en todo el mundo. Sus canciones pues llegaron al número uno en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, y además tuvieron mucho éxito en países como Japón, Suecia, Austria, Países Bajos y Canadá. Y pues cabe destacar que la canción original de Beethoven está en idioma alemán. Por lo tanto, pues la letra tuvo que irse adaptando de un idioma a otro. Y probablemente pues del alemán se adaptó al inglés, del inglés se adaptó al español y así, ¿no? Siguió la cadenita. Bueno, les voy a poner unos videos con diferentes versiones del Himno a la Alegría. El primer video es la versión en alemán, el idioma original. Entonces quiero que le pongan atención a la letra. Freude, 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 schöner Götter funden Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode strengt hat. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Pflege war. Deine Zauber binden wieder, was die Mode strengt hat. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Pflege war. Eines Freundes freuen zu sein, der ein holdes Wein errungen, ich es seinem Jubel ein. Ja, wer war nur meine Seele, seinen auf Himmel erinnert, unsers Liege kommt der Stern, einen Sieg aus diesem Bund. Ok, si les pregunto qué les transmitió la letra, ¿qué me dirían? Pónganme un comentario en el chat. ¿Qué sintieron al escuchar la letra? Okay, energía, emoción, amor. Emoción, buena vibra. Ok, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí digamos, eso les transmitió la música. Pero, pues es difícil saber qué nos transmite la letra, porque nuestro idioma pues, no coincide con el de la canción. No estamos recibiendo el mensaje de manera completa, es decir, la música nos transmite, pero nos falta lo que la letra tiene que transmitirnos. Entonces, ahora les voy a poner la versión en inglés y vamos a hacer el mismo ejercicio. Al final del video, pues me escriben un comentario de cómo se sintieron escuchando la versión en inglés, pero pues basándose en la letra.
¿Cómo se sintieron ahora viendo la letra en inglés, que a lo mejor es un poquito más cercana, ¿no?, a los idiomas que conocemos? Ok, sí, ahora uno menciona que parece, bueno, el contenido religioso. Bueno, es que sí, o sea, ahora con esta versión nos podemos sentir un poco menos perdidos. A lo mejor no logramos entender todo, pero ya tenemos una idea un poco más clara de lo que la canción está intentando transmitirnos. Ahora vamos con el último video, que es la canción, pues, cantada en español. Es la versión del cantante Miguel Ríos, y pues vamos con la misma dinámica. ¿Qué les pareció esta versión? Okay, algunos dicen que esperanza, nostalgia, unión. Unos dicen que es más lenta. Bueno, como conclusión de los videos, pues las letras de las tres versiones, la del alemán, inglés y español, pues sí son muy distintas, ya que para conservar el componente musical de la obra de Beethoven y permitir que, pues, la persona pueda cantarla,
pues surge la necesidad de crear una nueva letra en las lenguas meta, en este caso en inglés y en español. Si quisiéramos cantar una traducción directa de lo que dice la letra en alemán, pues tendríamos que modificar completamente el ritmo de la música y la melodía, y pues la canción ya no sonaría como el himno a la alegría. Entonces aquí nos damos cuenta que el enfoque que se usó en estas traducciones de las versiones en inglés y en español, pues es el musicocentrista, porque se decidió darle más importancia a conservar la música, la estructura de la música, en vez de la letra. Y pues sí, a lo mejor la que está en español es un poquito más lenta, pero en sí la melodía sigue siendo la misma. Y pues sí, aunque las dos versiones adaptadas son muy diferentes, pues transmiten al oyente la misma emoción que la obra original, y siendo, bueno, es este precisamente el objetivo de la traducción musical. Entonces me gustaría finalizar mi participación con una frase de Verdi que dice: no existe música italiana, alemana o turca, solo existe la música. Pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias por tu participación, Estefanía. Si alguien tiene preguntas, es momento de escribirlas en el chat para poderlas leer. Tenemos una pregunta que dice: en tu opinión, ¿qué se prepondera en una traducción moderna, el ritmo o la letra? Para mí es la música, el ritmo. Yo pienso que es lo que hace una canción ser una canción. Más como suena, es con lo que te quedas, es lo que recuerdas más. El ritmo en vez de la letra. Yo creo que la letra queda ya ocupando un lugar secundario. Preguntan, ¿tienes un ejemplo de alguna canción que al traducirla se le diera más importancia a la letra que a la música? Eso sí va a estar interesante. En este momento no se me ocurre ninguna. La mayoría de las que he estado investigando son tienen enfoque musicocentrista. No sé, por ejemplo, las canciones de NSYNC, de Beyoncé, de Selena Gómez, de Demi Lovato, las que se han cantado al español conservan el componente musical. Pero de enfoque logocentrista hasta ahorita no se me ocurre ninguna. Pregunta, ¿cuál es tu versión favorita de la sinfonía? La que está en alemán. Sí, la original. Dice, antes mencionaste que nuestra traducción influye la cultura. ¿No crees que al perder la letra y el mensaje, nuestra cultura no está siendo realmente influenciada o modificada por el mensaje original? Pues es que yo creo que ese es el chiste de adaptar una letra. Por ejemplo, si nos fijamos en la versión en alemán, quitaron muchos elementos religiosos o que vienen de la antigua Grecia, ¿no? Mencionan que la hija de Eliseo y mucho de esto, pues aquí no lo conocemos. Entonces, al quitar ese componente y poner otra letra, pues yo digo que sí nos transmite ese mismo mensaje. La idea general sí nos la transmite. Preguntan, ¿crees que las versiones traducidas de canciones medianamente conocidas pueden llegar a tener más relevancia cultural que las originales? Pues yo creo que a los países donde llegan, sí, pero también me he fijado que mucha gente, aunque tengas versiones disponibles en,
pues en su idioma, prefieren quedarse con las originales para no perder precisamente ese componente pues musical y todo lo que tiene que dar la canción original. ¿Ya no tienen más preguntas? Bueno, al igual tienes muchos comentarios de agradecimiento por la participación. Muy interesante, les gustó mucho. Felicidades, muy buen tema. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos los que asistieron. Espero que les haya gustado. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Vamos a concluir. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua y cito. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a Sonia Estefanía Acevedo Domínguez por su valiosa participación como ponente con la ponencia Breve Historia de la Traducción Musical. El himno de la alegría, llevado a cabo de manera virtual dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 29 de octubre del año 2020 a las 11 horas. Firma Alejandro Chávez Ramírez, Secretario de Extensión y Difusión, y el doctor Armando Villanueva Ledesma, Director de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en la siguiente conferencia.